Ok, muy bien, hoy los voy a acompañar en esta Grand Final. Y tenemos a Seven y Chaz de un lado. Y del otro lado tenemos a Peter y a Beto. Muy bien, vamos a ver cómo les va en este juego. Seven me ha dicho que debo repetir muchas veces la palabra capitalizar. Entonces, Seven estará capitalizando. Muy bien, Seven, le está dando al aire. Ok, veamos esto. No, no puedo seguir el juego porque van muy rápido estos chicos. Ok, voy a seguir en este momento a Chaz. Chaz. Ah, Chaz matando a su compañero. Muy bien, Chaz. Ahora, Chaz, quiero que haga algo para poder decirle algo. Bienvenidos a este match entre ese circuito y los demás. Vemos aquí claramente cómo you
Spider Biker. Exactamente, estábamos esperando precisamente ese movimiento que define el Biker a favor de Peter. ¿Quién? Vamos al segundo match en este encuentro. ¿Qué es esto? ¿Esto es Losers Final o qué es? Ah, es Grand Final. Es la Grand Final. Los otros oponentes. Aquí este ya es uno. Bueno, como que se separaron y hicieron pareja. Ese viene. Para ver si se lo puedo aguantar y lo puedo usar para comentar. Agarrando la ventaja, Peter y Beto, en esta Grand Final estamos presenciando todos. Luigi. Beto queriendo imponer sus reglas de staff, pero pues ni siquiera han ganado, no han tenido la oportunidad de poderse defender en este encuentro a muerte. Una oportunidad de poder ganar este encuentro. El mismo Potter ya
momento se ven a Yoshi destruyendo por completo su carro y esta Seven se mantienen con los hermanos. Yoshi Rosa, no, me encanta. En este momento usa Yoshi. Creo que es muy bueno manejándolo. ¿Quién murió? Zero. Ese estuvo muy bueno, muy rápido. Pero así fue. Te deseo el feliz cumpleaños. Muy bien, veamos. Aquí vendo. Sigue en la orilla, está peligrosamente. Se fue. Muy bien, Beto. Vamos a ver cómo funciona esto. Esto es una pelota de... Va, viene, va, viene. Y vamos a ver cómo... ¡Adiós! Felicidades a Beto y Cecil por llevarse el torneo de dobles. Pero más a Cecil.
del weekly número 76, damas y caballeros, Mario Saga. Felicidades. Dice Cecil que gracias, Pine, por su regalo de cumpleaños. Cecil, que por cierto, es nuestro cumpleañero del día de hoy. ¡Un aplauso, Cecil! ¡Feliz cumpleaños! Sí, hijo. Estamos viendo ahorita para el torneo de singles, que ya empezó.